Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con la actitud de querer crear las causas que nos lleven al estado de Buda, al estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con este programa de estudios, que es el programa básico de 5 años. En realidad ya se dio anteriormente, ahora lo estamos volviendo a repetir, pero también es verdad que a lo mejor en la primera vez que se dio se dio a lo mejor de manera rápida o a lo mejor que no se pudo comprender totalmente, así que el hecho de volverlo a tomar por segunda ocasión tal vez nos ayude a que podamos tener una comprensión todavía más profunda. No va a darnos la lista de todos los textos que conforman el programa básico. Lo más importante es que se han escogido aquellos textos que tienen mayor importancia. No hay que olvidar que este programa de estudios fue la idea de Lama Yeshe. Lama Yeshe comenzó con esta idea de que se les diera a los occidentales un programa de estudio que los acercara a entender de manera más profunda
lo que es el budismo. Lama Sopa Rinpoche, siendo líder espiritual, la cabeza, llevó a cabo varias reuniones con diferentes geshes, en donde los cuales se plantearon diferentes opciones de textos en los cuales pues, se plantearía el programa de estudios. No fue una reunión única, fueron varias reuniones que se dieron en los cuales entre los geshes, dirigidos por Lama Sopa Rinpoche, decidieron que para empezar tenía que haber un texto del hambre. Hacía falta que hubiera un texto que explicara el camino gradual a seguir. Pero también es verdad que hay una amplia variedad de textos del Lamrim, pero no un texto del Lamrim que fuera muy, muy extenso, pero tampoco un texto que sea demasiado abreviado. Entonces, por eso se buscó un texto del Lamrim que tuviera una presentación profunda, pero que no fuera tan grande en volumen. Por eso tenemos un texto mediano. También en relación a cómo se tiene que comportar un bodhisattva, ya que hablamos de los bodhisattvas, pues hay que tener claro cómo actúan, cómo se comportan. Y por eso se escogió el texto de Shantideva, que habla del modo de vida de un bodhisattva, el bodhisattva Charevatara. También pues hace falta un texto que sea de utilidad más para nuestro día a día, para que podamos encontrarnos bien, ser felices. Y por eso se escogió el texto de adiestramiento mental, que es el de las ruedas de las almas afiladas. Es un texto en el cual va directo a, Geshe-la lo explicaba, es como va directo al problema, Geshe-la ponía una analogía. Si tú tienes una herida y en esa herida tienes pus, entonces tienes que ir a la herida en directo. No puedes pretender quitarte esa infección de la herida solo con limpiando o poniéndole algo en los lados. Necesitas ir directo. Necesitas como, a veces podemos pensar, con una aguja, con una jeringa, ir directo a la herida y limpiar directo donde se encuentra la infección, donde se encuentra la pus. Pues lo mismo sucede con nosotros. Algo que vaya directito a aquello que nos hace daño, aquello que nos está creando todas estas incomodidades en nuestra vida, todos estos problemas. Algo que sea muy directo y donde también el trabajo sea tan directo que incluso en esta misma vida vemos los beneficios de estar trabajándolo así. Así que son textos que son extremadamente beneficiosos porque también nos están beneficiando incluso en esta misma vida. Son textos también que son muy prácticos porque nos ayudan a entender cómo debo de comportarme, qué prácticas debo saber. Hay que saber qué, cómo hacerlo. Y incluso suponiendo que no llegáramos a entenderlo bien, pero por el mero hecho de estar aquí escuchando esas enseñanzas, vamos dejando unas huellas muy positivas en nuestra mente. Ojalá que esto que está comentando lo recuerden bien, lo guarden bien en su memoria. Y si uno practica lo que se está enseñando, va a obtener, va a conseguir los logros que estamos buscando. Es decir, no hace falta estar mirando muchos textos, una gran variedad de textos, sino con estos que se han escogido. Si uno ya con estos los pone en práctica, los estudia, los pone en práctica, pues entonces el camino va a empezar a, lo vamos a empezar a recorrer, va a empezar, esos logros del camino van a comenzar a madurar en nuestro propio continuo mental. Vamos a alcanzar la liberación del samsara,
vamos a alcanzar grandes cosas si ponemos en práctica esto que está expuesto en estos textos. Incluso, y vuelvo a decir, incluso por el mero hecho ya de estar presentes, escuchando, estamos dejando unas huellas muy positivas. Por supuesto, si logramos estar en todos los 5 años que, o en todos los, todas las clases de programa básico, pues los beneficios son enormes. Pero incluso cuando a lo mejor no podamos ser tan constantes, tratar de que entender del beneficio que esto tiene. Es beneficioso para nosotros y especialmente para nuestra propia vida. Geshe-la no se quiere entretener mucho en la introducción porque realmente quiere empezar ya con el texto, pero como ve que nos acompañan personas nuevas o por lo menos personas que él no los había visto, entonces quiere que quede muy claro que el objetivo de todos estos estudios, de todos estos textos, es para que podamos ser mejores personas, que podamos entender con claridad qué son acciones buenas, qué es lo que nos convierte en buenas personas, cuáles son los actos virtuosos. Entre más los tenemos claro, pues más seguro actuamos hacia esa dirección. Y entre también más claro tenemos lo que son acciones incorrectas, acciones no virtuosas, y más claro el resultado de ellas, pues más también es nuestra determinación de evitar cometer esas acciones negativas. Así que, en conclusión, el principal objetivo de este estudio del programa básico es para que nosotros nos involucremos en la medida en que podamos, cada momento que se nos presente la oportunidad, en acciones virtuosas, en acciones buenas. Y que en toda oportunidad que se nos presente, evitar acciones negativas. Ese es el objetivo, ese es a lo que buscamos ser. Así que, en cuanto a lo que es las enseñanzas, el Dharma, el estudio de estas enseñanzas, deberíamos sentirnos insatisfechos. ¿Qué quiere decir? Querer más, más. No conformarnos con haber recibido uno cuanto, sino querer más, más, profundizar más, más. Al igual que también a la hora de hacer ofrecimientos. Si, por ejemplo, ponemos una vela en el altar, al siguiente día dice, no, pues si la puse ayer, ¿para qué la pongo hoy? Ya tiene suficiente, ya le he puesto la de la semana. Pero si tiene la posibilidad de seguir ofreciendo, entonces sigue ofreciendo. Al igual que la generosidad también no tiene que ser algo que te sientas satisfecho. Ya le di ayer, hoy no le doy. Ya le di el otro día, ahora ya no le doy.
Claro, sí, también influye mucho si tenemos la capacidad económica de hacerlo. No, pero si tienes las posibilidades de hacer ofrecimientos, haz ofrecimientos sin que sientas, bueno, ya lo hice, ya cumplí, ya está bien. Sino no sentirse satisfecho con las acciones buenas que hacemos, con las acciones virtuosas. Esa insatisfacción que nos va a mover a decir quiero hacer más, 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 más actos de generosidad, más ofrecimientos, más a la persona que está en la calle pidiendo, bueno, ya le di el otro día, no, hoy no le voy a dar o tiene que pasar un rato antes de que le vuelva a dar. El sentirse insatisfechos en la virtud es lo que nos va a ayudar a querer hacer más y más acciones virtuosas, más actos de generosidad, o en este caso es querer estudiar más. Otra tendría que llamar si va la sambuda en nembañite mochengu resoso lol su digu reso de devala ta lobjundo sigu gruas o de cambie tu sigures. Y es lógico, si queremos comportarnos bien en cualquier oportunidad que se nos presente, si queremos evitar acciones incorrectas en todo momento, en primer lugar hace falta saber cuál es cuál, qué características tiene una, cuál es otra. Y claro, para desarrollar ese conocimiento únicamente a través del estudio. ¿No? El día de hoy vamos a comenzar con un texto que en tibetano se llama Lorik. En castellano se llama La mente y los conocedores. Vale, normalmente cuando la manera tradicional de explicar un texto clásico como es ahora el de Lorik, el lama abre el texto y empieza desde el principio, lo va leyendo y lo va explicando. Y cuando se trata de filosofía, la manera tradicional de hacerlo es se da el término y luego la definición de ese término. A continuación vienen las diferentes maneras en las cuales podemos dividir eso. Es decir, tenemos un tema, lo definimos, se divide, se va clasificando y hablamos de cada una de las clasificaciones. Esa es la manera tradicional en la cual se da un comentario de un texto. El texto de Lorri, Geshe-la ya lo ha dado aquí en Valencia, no recuerdo si ya en cuatro ocasiones o en tres ocasiones, pero ya las ha dado bastante. El caso es que para comenzar de una manera distinta, y principalmente dice Geshe-la, no lo voy a hacer para que les guste, para que les sea ameno, porque mi intención no es amenizar las enseñanzas, sino que se entiendan, para que realmente de alguna manera se lleven una idea de lo que estamos hablando, por lo menos una idea general de qué estamos hablando. Por eso el día de hoy Geshe-la va a dar la enseñanza con una pizarra, en la cual voy a hacer unos dibujos, voy a poner unos números y así a lo mejor se tenga, por lo menos, antes de empezar a leer el texto, por lo menos un mapa general de lo que trata el tema.
En este caso, la mente y sus conocedores. Geshe-la, y esto lo digo yo, como tiene un conocimiento muy vasto, muy profundo del texto, entonces él es capaz de sintetizarlo y hacerlo y hacer posible pues un esquema de ello. Y el hecho de que lo haga así, Geshe-la, es con el objetivo de que nosotros por lo menos se nos quede una idea de qué va el texto. Vale, el día de hoy va a ser esa presentación general de un esquema para que tengamos una idea del texto. Pero la próxima clase, ya Geshe-la va a dar la manera tradicional en que se da el texto, que significa, vamos a abrir el texto raíz, lo va a leer y nos los va a comentar qué significa cada uno con sus divisiones, clasificaciones y definiciones. Vamos a hablar de un tema que existe en nuestro propio continuo mental. La mayoría de las cosas que vamos a hablar, casi todas en su totalidad, existen en nosotros mismos. Lo que pasa es que no los vemos de manera directa. Para empezar, estamos hablando de conciencia. Este tema que estamos desarrollando habla de la mente, habla de la conciencia. Entonces, para empezar, ¿dónde encontramos esa conciencia? ¿Dónde la localizamos? Es una pregunta. Estoy preguntando y espero una respuesta. ¿El pilar tiene conciencia? El pilar tiene conciencia. ¿Puede pensar el pilar? No. Y claro, ahora toca decir por qué ahí no hay conciencia. Estamos hablando de algo que todos poseemos. Entonces, ahora nos toca conocerlo. Y de eso se trata. Interiorizar el tema con profundidad de conciencia, mente, pensamiento. Entonces, ¿cómo describiríamos conciencia? Dinos algo. Ese habías dado la definición de conciencia. Cuando algunas personas, incluso filósofos de otras tradiciones no budistas, dicen que cuando una persona toca las hojas o los pétalos de ciertos árboles o plantas, estos se cierran. Y entonces por eso dicen, entonces las plantas también tienen conciencia. En cambio, los budistas, en la filosofía budista, no hay conciencia
en las plantas, ni en el medio ambiente. Es decir, en la naturaleza de plantas, flores, no hay conciencia. Sí. 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 Y entonces todo lo que estamos estudiando es para decir que hace falta entonces para que algo tenga conciencia, para que exista conciencia dentro de un ser, o qué es lo que distingue a uno y a otro. Porque también hay otros que justifican que hay plantas que cuando les arrancas una hoja, les sale un liquidito, incluso a veces hasta es rojo. Y entonces algunos dicen, claro, sangra la planta. Si la planta tiene sangre, es porque debe de tener conciencia. Encontramos en otras filosofías no budistas diferentes explicaciones de que para poder justificar que en las plantas también hay conciencia. Pero en las plantas no hay conciencia. No, es verdad que hay los científicos, al hacer experimentos, pueden manipular la planta de tal manera que se mueva la planta, que puedan moverse. Pero el hecho de que una planta tenga movimiento no significa que tiene conciencia. Eso no justifica el que tenga conciencia. Para que tenga conciencia, pongámonos nosotros como ejemplo, que somos conscientes que hay una conciencia en nosotros, en nuestro cuerpo hay una conciencia. Entonces, cuando a nuestro cuerpo le tocamos algo frío, hay esa sensación de frío. Tocamos algo caliente, da la sensación de calor. Es decir, hay una sensación placentera o una sensación desagradable. El hecho de que exista sensación es un signo de que ahí hay conciencia. Pero la conciencia no es el cuerpo. La conciencia está vinculada con el cuerpo. Pero llega un momento cuando nos morimos, nuestra conciencia continúa, el cuerpo se queda, y el cuerpo, cuando ya no tiene conciencia, se vuelve igual que una piedra, igual que el césped, igual que una piedra, dice. Pero hay personas... Quique, ¿tú te acordarás de una ocasión alguien... le decían a Shela, los tomates, sepa yo re. No, chibores, sí. Tomates, ya. ¿No? Sí. Dice, los tomates tienen conciencia, porque los tomates son igual que el pez. Son exactamente un tomate y un pez, están igualitos. ¿Te acuerdas de esa vez que alguien lo afirmó? Sí, está, taxi, más lleve tarde, es cuando tiene un guión, es. Entonces, El hecho de que alguna persona pueda llegar a esa afirmación, el pez y el tomate son lo mismo, es porque todavía no ha profundizado en esa investigación, en ese análisis de la mente.
Porque en la medida en que uno va, lo va analizando, lo va investigando, lo va realmente con mucha profundidad investigándolo, empieza a distinguir qué es mente, qué es conciencia y qué no lo es. Y eso es de beneficio tanto para los budistas como para los budistas. Porque el objetivo es ser mejores personas, ser buenas personas. Y el hecho de que seamos buenos o no depende de nuestra mente. Por lo tanto, hay que conocer lo que es esa mente, cómo trabaja, cómo funciona, qué es, para que así nosotros, entre más claro la tenemos, también más claro podemos trabajarla y saber qué, distinguir qué es lo que qué es conciencia, qué no, qué lo tiene, qué no, y distinguir también cómo ser esa conciencia algo buena. Nanzo, trate, sing señora yamaras, chirote. Nanzo, ya. Gogta. Sing señora yamaras, chirote. Nanzo, trate. Sing señora yamaras. Tada, lu. Nazadaya da sabushia, sing simbere, sing chapdar, sesonga. Trate, sing señora yamaras. ¿Qué es la pregunta? Hace un momento nos decía que nuestra conciencia abarca todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Nuestro cabello tiene conciencia? Porque algo que está muy claro es que nuestro cuerpo no es conciencia. Pero nuestra conciencia está abarcando todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces, si vamos con el cabello es forma, es cuerpo o no es cuerpo? Ya, o sí. Sí, forma. Pasa. Lures, tra, lures. Lleve, señor. ¿Y cumple con las características de conciencia? No. Lleve, más en el Entonces, ¿no es abarcado por conciencia? Está abarcado por conciencia, pero no es conciencia. ¿Qué hago yo usa? ¿Sem chagudusa? ¿Qué hago tú? ¿Y es tra sem mare? Tra da sem mare. Tra la sem chagudu, ¿no? Tra do su padu, kiran suwa dudu, jengu du gas la. Entonces, está claro que el cuerpo no es conciencia. El pelo, el cabello, no es conciencia. Está claro que la conciencia abarca nuestro cuerpo. Entonces, si te cortan el pelo, ¿sientes algo? Yo como tengo tampoco, no, pero no sé los demás como. Mi sienta como es una mesa. Lo que quiere llegar Geshe-la es a las sutilezas. Hemos dicho que la conciencia abarca nuestro cuerpo. Pero la conciencia solo está abarcando la raíz del cabello, pero no todo el cabello. Por eso cuando nos cortan el pelo, no sentimos nada. No hay esa sensación de dolor o de placer. Como también si nos arrancan de raíz el cabello, sí que nos va a doler. Porque la conciencia está, vale, el pelo es cuerpo, pero la conciencia lo que abarca es únicamente la raíz del cabello. Lo mismo que las uñas. Nosotros no tenemos conciencia en el filo de la uña, por eso no las podemos cortar, no las podemos morder, les podemos hacer muchas cosas y no pasa nada. Pero si tenemos la conciencia, si llega a abarcar a lo que es la, podríamos decir, como la raíz de la uña. Por eso se...
Es decir, que a estos dos ejemplos de la uña y del cabello no son abarcados por la conciencia. Porque lo que abarca la conciencia hay sensación de placer o de dolor. Y tanto los seres como los budas, no hay alguno que no posea conciencia. Vale. Hablemos de una mente, y para que no la confundamos, le vamos a llamar, en tibetano se llama lo. Luego tenemos lo que se llama conocedor. Tenemos mente, conocedor, conciencia. Ay, perdona. Si no sé nada. No tuve mi luz. Ahí es rápido encima, vale. Conocedor. Y se acaba la tinta. Suena que da pánico. Dale una azul oscuro. Sí, toma, porque ¿qué? Es que luego me han dicho que use los otros colores. Es que también se puede apartar, ¿sabes? Mira bien, vale. Porque dice Gisela que de ahora en adelante esto les tiene que quedar más que entendido. Dice, mente, conocedor, conciencia, estamos hablando exactamente de lo mismo. Por eso decimos, en filosofía se dice, son sinónimos, diferentes términos, pero hablamos exactamente de lo mismo. Porque si es mente, es algo que conoce. Si es conocedor, es mente. Si es mente, es conciencia. Si es conciencia, es porque conoce. Entonces, son tres términos distintos, pero hablamos de lo mismo. Dice que desde ahora en adelante que se quede clarito. Entonces, para la próxima, si Geshe-la dice, pregunta, si Geshe-la les pregunta, ¿conciencia es mente? Es que ni se lo tienen que plantear. Es sí, estamos hablando exactamente de lo mismo. Por favor, ni se lo piensen. Vale, entonces ya está muy claro que estamos hablando de lo mismo. Pues si esto, lo que llamamos mente o conocedor o conciencia, lo dividimos, esta se divide en dos. Bueno, la podemos dividir en dos. En lo que se llama... Pero se llama así, mente. Y no pinta tampoco esto. Ahí ya más suena. No pinta. Toma, a ver,
Es que no encuentro otro nombre, ni tampoco en los textos aparece otro nombre más que mente. No tenemos suficiente vocabulario en castellano. Pero este se le llama SEM. No hay más. Y luego... Sí, ya, pero no... No hay que escribir. Y al otro se llama factores mentales. Si dividimos, habías dicho que si dividimos. Sí, si dividimos la mente, se divide en mente, vale, y factores mentales. Si dividimos la mente, estaría mente y factores mentales, ¿no? Ahora está hablando Karen. Acuérdense bien de que estamos hablando de otra mente, pero que esta se llama Zen. Lo se divide en Zen y factor mental. Pero no conocedor ni conocedor. Está ahí, ¿no? Como has dicho, que estamos hablando ahora de otra mente, para saber de qué estás hablando. Anela, que ya te tú. Lo llena ni dua. Lo chipo. Shemba, shepa llena di marabe. Corre. Tanda lo llena sen tan sem chun. Chigore, shepa llena sen tan sem chun. Hemos escogido la primera palabra, que es mente, lo, para dividir en mente sem y en factores mentales. Pero también podemos haber escogido conciencia, la puedo dividir en mente y en factores mentales. Porque hemos dicho que estos son sinónimos. ¿Qué has dicho, Concha? Pregunta, ¿qué has dicho? No, es que... No, no, te ha dicho que lo hice a mí mismo y no. Creo que es lo mismo. ¿Dónde? 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 ¿Pasa? ¿Sheba se ha de da? ¿Sem ni el que va a llorar? ¿Sheba tan sem? ¿Qué va a llorar? ¿Min qué va a llorar? ¿Min qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? Somebody means you by your mother, the same. Your mother, Kagar one. Oh, the Minkaga, Resina, Siminta, Injito, the Shekhawi, Restua. Es no solo el castellano está muy limitado cuando se utilizan términos para describir la mente, sino incluso también en inglés no hay términos suficientes. Entonces, Geshe la dice: para que no sea tan confuso, vamos al tercer término, que es distinto a mente. Entonces, la conciencia se puede clasificar en dos, en mente y factores mentales. El hecho de que se hayan puesto de esta manera es para que quede muy claro que son opuestos. Si es mente, no es factor mental. Si es factor mental, no es mente. Son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Son completamente opuestos. ¿Sí está claro? Ahora, si la mente sem la dividimos, se divide en seis. Así como hace un momento vimos términos distintos que significan lo mismo, ahora cuando hablamos de esta mente SEM, hay distintos términos, pero que estamos hablando exactamente de esta mente. La mente SEM también se le llama mente principal, también se le llama aspectos de conciencia. Por lo tanto, mente SEM, mente principal y aspectos de conciencia son sinónimos, son lo mismo.
다 콘저르르게 레가시아데르르 제시적이니스 어떻습니까? Entonces se clasifica en seis porque son seis distintas funciones que realiza y es lo que ahora va a explicar. 다 담보되게 미기 넘버십스 그래요. 민자. El primero se llama conciencia. Es que puedo darles el nombre más largo porque es donde lo van a encontrar. Normalmente se llama aspectos de conciencia visual. Ese es el nombre más largo en tibetano. Aspectos de conciencia visual. Pero comúnmente conocido como conciencia visual. Lo mismo. Sí. Conciencia visual el primero. Migi namba shepa ta migi shepa ni la cheba yoru bes. Migi namba shepa ta migi shepa. Ya, anela. Vale. Entonces, ¿qué es la pregunta? Hablar de aspectos de conciencia visual, ¿es lo mismo que conciencia visual? Paloma. Pues no lo sé, pero ha dicho ahora que es lo mismo, me he entendido sí, yo. Eso es lo que he entendido que ha dicho. Oh, o que has dicho tú, vaya. No, yo dije comúnmente se le llama así, pero volvemos con los términos. De Miki Nabashiva, se te sembra. Sí. De Miki Shabala, Simjung Mambuya. Vale. De Sonza, Miki. Miki Nabashiva, Miki de Simjung Mambuya. Vale, entonces voy a refinar más, aquí es Karen la que va a hablar, voy a refinar más. Si decimos aspecto de conciencia visual es mente, sen. Si le digo conciencia visual, pues es un factor mental, porque hay distintos tipos. ¿Se entendió? Me siento. No, yo no lo he entendido. No, no, no. No, ha dicho que no es lo mismo. Vale. Es así. Aspectos de conciencia visual, les doy el nombre en tibetano porque de verdad que en los libros lo van a encontrar como conciencia visual, pero es aspecto de conciencia visual que en tibetano se llama Miki Nampar Shepa. ¿Vale? Es necesariamente, estamos hablando y únicamente hablamos de mente. Sí. De mente, sí. ¿Vale? Si quieren lo escribo porque va a ser más fácil. Pero no me va a caber todo. Pero Miki. No, pues sí. Vale, ahí es con H. Vale. Entonces, si estamos hablando de Miki Nampar Shepa, que yo lo estoy traduciendo como conciencia de aspecto visual, necesariamente y únicamente estamos hablando de mente. Pero si ponemos, y aquí lo pongo aquí entre paréntesis, mikshe, ¿vale? Lo pongo aquí un letrerito, mikshe, ¿vale? Mikshe, que se traduce conciencia visual. Esta conciencia visual puede ser tanto mente como factor mental. ¿Está más claro así? Sí. ¿Cómo puede ser factor mental la conciencia visual? ¿Candes dusa? ¿Mixe semchun? ¿Candes dus? Semiona. Yo ponga yo que chagui ores o te samdons. Tienes que pensar. Chirando ni un verbo. Más que nada te pone a pensar porque ya eres antiguo estudiante. Entonces, la mente siempre va acompañado de sus cinco ministros o sus cinco criados más de confianza.
Así es como lo describen en los sutras, por eso es que utilizan las mismas palabras. La mente es Sem, sería como el rey, que va acompañada de 5 factores mentales todo el tiempo. Y eso nos lleva a entender por qué la mente y factores mentales tienen lo que se llama los 5 que son iguales. ¿Cómo se llaman eso? Las 5 similitudes. Las 5 similitudes. Por eso es que, repito, por eso es que mente y factores mentales tienen las 5 similitudes. Vale. Entonces, hemos hablado de aspecto de conciencia visual. Y así vamos con cada uno hasta... Todos son hasta el número 6. Bueno, voy a tener que interpretar qué está diciendo. Está diciendo que el aspecto de conciencia visual es el primero. El segundo sería aspecto de conciencia auditivo. El tercero, aspecto de conciencia olfativo. Y así hasta llegar al quinto, que sería el táctil. Y esto es muy importante, que siempre vayan en ese mismo orden, visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Siempre en ese mismo orden. ¿Por qué? Porque van de acuerdo a la distancia en la cual uno lo percibe. Es decir, percibes más de lejos. Ya, la primera vez. Di. La distancia. Sí, explícalo tú, dice. Sí, porque el clasificarlo en ese orden es de acuerdo a cómo aprenden el objeto en cuanto a la distancia. No sé si se refiere que será que con la vista aprendemos más lejos, más distancia, con el olfato, con el oído un poquito menos, con el olfativo menos, con el gustativo menos, con el táctil muy cerquita. Da, tú sí te entiendes, ¿no? ¿Son? ¿Va? ¿Carece, no? Yaritza ha explicado, el que se pongan en ese orden es de acuerdo al objeto que se aprende de acuerdo o percibido de acuerdo a la distancia. Es decir, podemos aprender el objeto a una distancia con la vista a una distancia más lejana. El segundo es el oído, lo podemos aprender no tan lejano como la vista. Pero sí, todavía lejano. El siguiente sería el olfato. Todavía se percibe hay una cierta distancia del objeto al que se percibe el olor, pero ya necesita estar más cerca. Y los dos últimos, que es el gustativo y el táctil, ahí sí que tiene que haber un contacto directo del objeto con el poder sensorial que lo percibe. ¿Está bien? Me falta algo más. No, yo estoy yo sabiendo. Yo voy a decir eso. Está, no pena, maranzo. Luda, ini, no sé mi de chenro tú. Es eso, maranzo. Ahora lo hemos explicado así, pero sin tomar en cuenta, por ejemplo, la clarividencia. Alguien que tiene clarividencia, estamos hablando de otra historia.
descontando esas diferentes cualidades, una persona normal y corriente tiene sus aspectos de conciencia en ese orden. Sí. Estamos explicándolo desde el punto de vista de una persona normal. También cuando llega el momento de la muerte, cuando el cuerpo se separa de la conciencia, entonces en ese mismo orden se van deteriorando la conciencia. Es decir, cuando ya la conciencia se separa del cuerpo, se empieza a separar del cuerpo, lo primero que se degenera es la vista. En segundo lugar, el oído, el oír. En tercer lugar, lo que es esa conciencia olfativa. Se empieza a perder, deteriorar. Luego la gustativa. Y por último, la táctil. Van en ese mismo orden. Por eso, el orden es importante. Podemos explicarlo así, que en el momento de la muerte, en ese mismo orden que hemos puesto, es el orden en el cual van perdiendo primero fuerza o poder esas conciencias. Y que es la pregunta, el objeto que aprendemos con el oído es un objeto que podemos aprender con la vista. Estamos hablando de personas normalitas. Entonces no podemos percibirlo no podemos aprenderlo con la conciencia visual. Un sonido, un trueno. En otras palabras, Nicole, el ojo aprende o percibe el sonido. Por lo tanto, la conciencia visual, el primero que estamos hablando del aspecto de conciencia visual, solo puede aprender forma, colores, figura, nada más. Y es el único que la puede aprender, porque la auditiva solo y únicamente puede percibir sonidos. La olfativa solo puede percibir olores. No puede percibir formas, ni colores, ni sonido, únicamente olor. El gusto, la gustativa, únicamente percibe sabores. Y la táctil, el que pueda decir esto está áspero, esto es suave, únicamente es el táctil lo que únicamente puede percibir eso. Por lo tanto, cada una de ellas tiene un objeto concreto que está siendo capaz de percibir. Y no puede cambiarse, no se puede intercambiar, que ahora el visual perciba sonidos o que el olfativo perciba
colores, eso no se puede cambiar. Cada uno tiene su propio objeto de percepción. Ahora Gisela lo está poniendo con palabras muy sencillas para que podamos entenderlo. Porque claro, siempre hay situaciones especiales. Da tungi du kare. Da migi shebe. Y esto está explicado en un sutra que se llama El recuerdo y el olvido. Es un sutra. Normalmente los sutras tienen nombre en sánscrito, pero yo no me sé ese nombre en sánscrito de ese sutra en particular. Pero lo que ha dicho Gisela es un sutra que habla del recordar y del olvidar. Pues un sutra, más fácil, en un sutra se dice que las serpientes son capaces de escuchar. ¿Entiendes? Las serpientes no tienen oídos, no tienen orejas, pero son capaces de escuchar. Entonces, son casos excepcionales en los cuales, a pesar de no tener la oreja, perciben sonidos. Eso es algo especial. Hay un comentario de Sakya Pandita en el cual dice: las hormigas son capaces de mirar a lo lejos. Es decir, las hormigas en realidad no tienen ojos, pero tienen desarrollados algún poder sensorial que les hace capaz de percibir. Y por eso son capaces de recorrer grandes distancias o saber por dónde van. Ahora, no, tal vez no significa que están percibiendo igual que un ser humano, pero hay una percepción que les permite, a pesar de no tener ojos, poder ir a lo lejos. Pero estamos hablando de casos especiales. Nosotros hemos visto nuestra casa, hemos visto nuestra habitación y somos capaces ahora mismo de recordarla, esa casa, esas cosas que hemos visto. La pregunta que Gisela hace, ¿quién lo está recordando? ¿El aspecto de conciencia visual es lo que lo recuerda o quién recuerda? Están las dos. Nuestro ojo lo percibió, la conciencia, el aspecto de conciencia visual lo aprendió, pero el recordarlo. Depende de lo que recuerdes. Has dicho una casa, tu casa. Sí, por ejemplo, Inglaterra. Pues todo. No, ¿quién lo recuerda? Vale, lo ve, el país lo ve. Con el ojo. El hecho de recordarlo, ahora tú lo recuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo es Inglaterra? ¿Tienes la imagen de Inglaterra? Ese es donde. No, está hablando de mirar. Está diciendo mirar. Bueno, si el frío te ayuda más, el frío de Inglaterra. Recordar el frío de Inglaterra. Y el frío sería entonces el aspecto de conciencia. El recordar la casa sería, como es la casa, sería con la vista, ¿no?
el de recordar el frío o no es con el táctil. Entonces, yeah. Entonces, ¿quién lo recuerda? Si lo recuerda en la conciencia visual o qué. No te hagas la sorda, dice. No, es que no sé la pregunta. Que si el frío lo recuerda la conciencia táctil o quién, es la pregunta. Sí, tiempo de sendaje, señor. O es otro. Es, la pregunta es, ¿es la el aspecto de conciencia táctil el que lo recuerda o otro? El que tú tengas la experiencia, Nicole, o quien sea, el que se tenga la experiencia de frío, calor, es aprendido, percibido por el aspecto de conciencia táctil. El recordarlo. Oh, y hace frío ahí, no hace frío ahí. El recordarlo es en el aspecto de la conciencia táctil o en otro. Normalmente es en otro, a veces no. Te hace hasta que lo puedes sentir. Nam yudi. Siempre irse a reza. Samsa la dice, ¿eh? Tienes nangitua, tienes chiquitua. Ya, no la. La conciencia mental. Y nam par siempre. Re, re, cuando te detonas, te pongas. Ninga te que te daba mucho. Deba yuzan siguiente, ¿no? 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 Esto lo hace para que desde hoy en adelante esté más que claro. Voy a decirlo textualmente. Los cinco aspectos de conciencia primero son presentes. Lo he hecho textual, entonces ahora lo voy a explicar. Eso significa que los aspectos de conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil solo perciben de manera directa en el momento, en el presente. Es, en otras palabras, cuando esa conciencia entra en contacto con su objeto. En el momento, esa percepción directa, en ese momento presente, según qué objeto se está percibiendo, es uno de los cinco aspectos de conciencia. Pero cuando ya es un recuerdo, entonces hablamos del sexto, que se llama aspecto de conciencia mental. Por lo tanto, en otras palabras, aspectos de conciencias de los sentidos, pues, no sé, sensoriales, conocen o perciben directamente. Y cuando uno percibe directamente, luego el recuerdo es conceptual. Y ese conceptual es con la conciencia, el aspecto de conciencia mental. En conclusión, los cinco primeros son de percepción directa. Entonces, el sexto, que es aspecto de conciencia mental, es, lo podemos encontrar en los tres tiempos. En el pasado, en el presente, en el futuro. Mientras que los cinco primeros únicamente son presentes. En el momento en que se pone en contacto esa conciencia con su objeto. Pero el sexto puede ser, ya sea en el presente, es el pasado o en el futuro. Y también el objeto que aprende o percibe es cualquiera. A diferencia de los cinco primeros, que cada uno tiene su propio objeto de percepción, el mental los percibe todo. Y percibe también,
Chokanga. Y en filosofía, por eso se le dice el aspecto de conciencia mental, aprende todos los fenómenos. Incluso, ahora hemos dicho que el aspecto de conciencia mental es capaz de aprender todos los fenómenos, pero incluso también es capaz de aprender lo que ya ni es, los que no son fenómenos. Poniéndolo más sencillo aún, si Geshe-la en su mesita tiene una tela amarilla, cuando él mira la tela, percibe esa tela, la aprende, una tela amarilla. En el momento en que cierra los ojos, también está aprendiendo ese color amarillo de la tela, pero al tener los ojos cerrados, ya es a nivel mental, ya es un concepto. Otra vez, cuando él mira, en el momento en que está mirando el color amarillo de la tela, lo está aprendiendo con su aspecto de conciencia visual. En ese momento, en el momento en que lo está mirando. Cuando ya no lo mira, pero está ese recuerdo de ese color amarillo de la tela, entonces es conceptual y eso lo está percibiendo el aspecto de conciencia mental. Cuando vuelve a abrir los ojos y vuelve otra vez a ver esa tela amarilla, otra vez es otra nueva aspecto de conciencia visual que está mirando, está aprendiendo o percibiendo esa tela amarilla. Todavía se los puede hacer más fácil, dice. Más fácil. Cuando entran por la puerta de la gompa, miran el altar, miran esa imagen tan preciosa del Buda Shakyamuni. Luego se sientan y lo recuerdan. ¡Ah, qué bonita es! Ese recuerdo de esa imagen de la estatua es conceptual. Eso es conceptual. Y así es como, si lo estamos percibiendo, ese recuerdo, ese concepto, es porque lo estamos percibiendo con el aspecto de conciencia mental. Así es como funcionan los diferentes tipos de aspectos de conciencia. Ahora pasemos a la otra parte, que son los factores mentales. Yo creo que Geshe-la los escuchó que estaban, que son 5, que son 20, que son no sé qué. A ver. ¿Qué pasa si les pregunto entonces? Sí, te pregunto. No. Dale, yumi masti. Vale. Yumi masti. Sí, factores mentales omnipresentes. ¿Qué más? ¿Ahora yumi más? ¿Mare? ¿Yunga? No, no, ¿cuándo mare? Bueno, ganan ¿cuándo ngatri? ¿Cuándo ya? Omnipresentes. Sí, Kunronga Kambora. Vale, los factores omnipresentes determinantes. That's only true.
Si no ven, pueden acercarse para escribirlo. ¿Variable se llama? Todos sobras la guía. Tanto nada, sem del chudo vas. O sem donde chubo de robala. Kunjunga de yoyobres, kunjunga mengue, sem chia yomas. Yo por el tema, el cual se vino de otra. Vale, entonces, para los que no lo pueden leer, los factores mentales se dividen en seis. El primero es 5 factores mentales omnipresentes. Segundo, 5 factores mentales determinantes. Tercero, 11 factores mentales virtuosos. Cuarto, 6 factores mentales de engaños raíces. Quinto, 20 factores mentales de engaños secundarios. Y el sexto son los 4 factores mentales variables. Hace un momento hablábamos de SEM, de mente, que se clasifica en 6 tipos. Y ahora cuando hablamos de factores mentales, Geshe-la no los va a explicar ahora en detalle, pero solo para que tengamos una idea, se están clasificando en 6 grupos. El primer grupo, que se le llama los omnipresentes, se les llama así porque donde quiera que va la mente, necesariamente la acompaña. De hecho, los factores mentales en sí son los que van acompañando a SEM. Los factores mentales acompañan a SEM. Pero los omnipresentes se les llama así porque si donde quiera que vaya la mente, SEM, siempre también están acompañándola. ¿Está? Simjungji yosuna na sem yogures o simji yosuna simjung yogures o te ninga simures kunin gewa daris. Así que si lo ponemos con un término más filosófico, donde quiera que haya factores mentales hay mente sem, donde quiera que haya mente sem hay factores mentales, son opuestos, pero donde quiera que está uno está presente el otro. Geshe-la me insiste en que quede muy claro que como SEM y factores mentales son opuestos, pero si está uno, está presente el otro. Entonces, estos mentes SEM y factores mentales tienen 5 similitudes. La primera de ellas es la similitud del objeto. Es decir, si la mente está observando un objeto, los factores mentales están observando exactamente el mismo objeto. Tienen, en otras palabras, tienen el mismo objeto de observación. Ya, José, yo la abrazo, está. Tada, yo. Bueno, José, dinos cuáles son las 5 similitudes. La similitud del objeto. De los aspectos. Sunden. La similitud del tiempo. Namba, sunden. La similitud de la sustancia. El primero. La similitud de la base. Ten sunden. Ten kitunden. Ten sunden. No, ten. Vale. Tampo de mi. Tampo mal. Dagin. Dagin sunba. Dagin sunba. Tumo mal. Dagin.
lo que se llama su la similitud en su ¿cómo se llama? Su propia condición potenciadora. Es que estaba mencionando los cinco. El primero sería similitud en la condición potenciadora. O también se le llama condición dominante. Similitud en el objeto observable. Similitud en el aspecto. Similitud en el tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, estamos hablando en el que se genera, en que se permanece y en el que desaparece. Tres tiempos. Y la similitud en la sustancia. Cuando hablamos de la similitud de la sustancia, ahí se nos complica un poco la cosa. Pero para tenerlo un poco más claro y quitarnos un poco de complicaciones, para dejarlo muy sencillito, similitud de la sustancia significa que tanto la mente SEM como factores mentales experimentan la misma sensación. La sensación es la misma tanto en mente como en factores mentales. No es que haya una sensación distinta entre uno y otro. O también el contacto es exactamente el mismo, el que tiene mente como el que tiene factores mentales. No es que uno tenga uno y el otro tenga otro. Es decir, eso que se está experimentando lo experimenta tanto la mente como el factor mental. Si lo ponemos con palabras todavía más sencillas, en una semchikla. Semchikola. Soa rimisho. Soa yugur. Soa nibasio. En una sola mente no hay dos sensaciones. Si hay sensación, es porque hay mente. Y si hay una mente, solo hay una sensación. No se pueden dar lugar simultáneamente dos sensaciones. Y como solo hay una sensación, por eso se dice similitud en la sustancia. Y mente, toda mente tiene necesariamente que ir acompañada de sus criados más cercanos, que son los factores mentales omnipresentes. No va a haber mente sin que esté acompañada por los factores mentales omnipresentes. Pero también hay que ubicarnos en el sentido de que estamos hablando desde el contexto del sutra. Y en el contexto del sutra, ahí se explica cómo si hay mente, necesariamente está acompañado de esos factores mentales omnipresentes. No hay mente que no esté acompañada por los factores mentales omnipresentes. Pasemos ahora a los factores mentales determinantes. Estos los que hacen es darle fuerza, es decir, el que una acción virtuosa tenga más fuerza o no, depende del factor mental determinante. El que una negatividad sea más grave o no, o tenga mayor fuerza, más que gravedad, perdón, fuerza, depende de los factores mentales determinantes.
Por ejemplo, nosotros consideramos que la visión de la vacuidad es algo, la sabiduría que comprende la vacuidad es algo importante. Pues el que eso estaría dentro de los factores mentales determinantes. Y por ejemplo, cuando hablamos de el aferramiento a los ¿cómo se llama? A los que se degeneran, a los grupos de, ¿cómo se llama? Jikta. Es que yo le aferramiento a los agregados, pero tiene a los no es visión. Colección transitoria. El aferramiento a la colección transitoria, que decimos que es lo peor de lo peor de lo peor, pues eso sería dentro que sea fuerte así, es debido a los factores mentales determinantes. Y también porque dentro de los factores determinantes encontramos sabiduría. Sí. Como por ejemplo en la actualidad hay personas que matan y matan con el fuerte deseo de querer matar, hay una fuerte intención de querer matar y eso es debido a lo que le da esa fuerza es los factores mentales determinantes. Y después vienen los factores mentales virtuosos. Por ejemplo, dentro de los factores mentales virtuosos encontramos la fe. Cuando está presente la fe, están también presentes los factores mentales omnipresentes necesariamente, porque donde quiera que vaya mente, están presentes. Entonces, y si además esa fe es con mucha fuerza, con mucha devoción, pues entonces podemos decir que ahí se está dando lugar 11 factores mentales. Los 5 factores mentales omnipresentes, que siempre están, lo que le da la fuerza, la devoción, es los factores mentales determinantes y contando la fe, que es un factor mental virtuoso, hacen un total de 11. Luego tenemos los factores mentales de engaños raíces. Son 6. Aquí dentro de los factores mentales de engaños raíces tenemos el deseo, el apego. Y el que el apego sea con... Si está el apego es porque también están los factores mentales omnipresentes. Pero el que tenga fuerza es porque están también los factores mentales determinantes. Entonces, podríamos también decir lo mismo. Se presentan 11 factores mentales. Si es ese apego con esa fuerza, son 11. Todos estos son ejemplos, más o menos, para darnos una idea. Cuando hablamos de los factores mentales virtuosos, obviamente es algo virtuoso, su naturaleza es virtuosa. Cuando hablamos de los factores mentales, de los engaños, ya sean los raíces como los secundarios, son
no virtuosos, son negativos. Entonces, los virtuosos solo tienen esta característica virtuoso y los engaños tienen la característica de no virtuoso. Sin embargo, los factores mentales omnipresentes y determinantes pueden variar, pueden ser, a veces pueden ser virtuosos, a veces pueden ser no virtuosos. Y lo mismo sucede con lo que se llaman los variables. A veces son virtuosos, a veces son no virtuosos o neutros. En general, casi todos estos factores mentales, casi todos están en nuestro continuo mental. Todo, dice Geshe-la, nuestra mente SEM y factores mentales que hemos explicado ahora, casi todos están presentes. Pero, por ejemplo, la mente más virtuosa, extremadamente virtuosa, todavía no la tenemos. Tenemos algo similar. Bueno, no puedo hablar por los demás. No sé cómo está vuestra mente, pero la mía yo sé que no. Cuando hablamos de extremadamente virtuoso, estamos hablando de la mente de la bodhicitta, estamos hablando de la mente de la omnisciencia, estamos hablando también de cuando se logran los 15 caminos. Es todo lo que estamos hablando, mente la bodhicitta, omnisciencia, el logro de los caminos está también incluido en los factores mentales. Están dentro de nuestra mente, pero por lo menos en la mía no, todavía. Pero también así como lo bueno no está, tampoco lo super malo tampoco está. Dinos cuál sería. Por ejemplo, de los 10 engaños raíces, ¿cuál dukcho? ¿Cuántos de ellos? Entonces, de los 10 engaños raíces, ¿cuál de ellos es el objeto de abandono en el camino de la visión? ¿Cuántos abandonan en el camino de la visión? Tonglamla. En el camino de la visión. Ya, la duda. Duda. Y luego hay otros dos que se han llenado de todo. La colección del conjunto transitorio. ¿Yicta? No, perdón. A eso es lo que pasa. Son tres. Faltan dos. No son los cinco, porque si fueran los cinco, son los cinco engaños raíces de la visión. Sí. El de seguir una ética o ascetismo erróneo. La visión errónea. El creer que mi visión extrema es la mejor. Esos tres. Y bueno, también podemos incluir lo que dijo Venerable Paloma, la duda. Ya son cuatro. Entonces son cuatro los que se abandonan en el camino de la visión. En nuestro continuo mental están presentes eso que hemos hablado de la duda, todos estos están presentes en nuestro continuo mental desde el momento en que nacemos.
고추가 개심벌이 두고 이모 남자가 Pero tratamos ahora de hacer algo al respecto, de eliminarlos. Y una manera de empezar a trabajar para eliminarlos es conociéndolos. Y los estamos conociendo gracias a conocer los factores mentales. Y Geshe-la dice, ahora pasemos a los factores mentales variables. Y él describe así, textual, dice, es como una persona que nada más mueve la cabeza. Es decir, que a veces está en un equipo y luego a veces se cambia de equipo. A veces está de un favor de unos, a veces está a favor del otro. Es decir, es muy fácil de que cambie. Está en un se toma de un lado o a veces se pone del otro. No, tú sí. Está dando de senda show some de da tuzo mendus. Ni ne da luri gomre yo tinde jeres. Ni sanin tinde sagim de da ya de login de da motive she. Ya wa show some de yes. Ro tinde motive she. Sanin ma login tinde ne ma peje gon duins. Tenía todavía muchas ganas de tenía el pensado de darnos todavía una explicación de otros aspectos, pero ya se nos acabó la hora. De todas maneras, ya la próxima clase va a empezar con la manera tradicional de exponerlo, así que ya no vamos a tener la pizarra, pero va a tratar de ser lo más claro posible para que puedan vosotros mismos, en sus propias notas, hacer los esquemas. El día de hoy no les he dado oportunidad de que me pregunten nada. Al contrario, yo voy a preguntar. Joaquín, dime, ¿cuál es la diferencia entre conocedor y conciencia? Conocedor y conciencia es lo mismo. Tunchi reza. Ay, seguro. Ya, ya. Pepe, ¿cuál es la diferencia entre, bueno, entre mente sem y factores mentales? Sem, sun, son. Tonchi reza. Miguel. Ahora sí trajiste tu ordenador muy, muy bonito, muy profesional. Por eso quiero aprovechar para preguntarte. La misma pregunta de Pepe. ¿Cuál es la distinción entre mente y factores mentales? Pues mente. Sin mirar. Te voy a dar una pista. Así como ahora Joaquín le preguntó cuál es la diferencia entre conocedor y conciencia, dijo que no son lo mismo. Ahora hablemos de factores mentales y mente SEM. Se puede dividir, están englobados dentro de mente, que se pueden dividir en factores mentales. Así como estaba dando una pista. Ya. Taina, Corinda, Colombia, cosa. Colombia. Yaritza. No. Mareo, mamá. Él de Darío. Que acaba de llegar. Darío seguro que sabe. A ver si se va. O sea, no sabes. Yo entendí que factores mentales y mentes son diferentes. ¿Qué guarre? La mente no es una cosa que está compuesta por factores mentales. No, nada más eso quería saber, que son opuestos. Vale, muy bien. Simplemente era eso. Mente y factores mentales son opuestos. ¿Está? Sí. La mente, ¿cuántos criados tiene que tener? Eso mínimo 5, ¿no? ¿Y máximo? 6. Los determinantes a veces están todos también. Hace un momento que se la hizo las cuentas. ¿Cuánto salió? ¿Qué número dio?
Lo explicó con la fe. ¿Cuántos salían al máximo? Pues, es decir, así como lo pusimos con la fe, que contamos los cinco omnipresentes más los cinco determinantes más la fe son 11, lo mismo lo aplicamos con algo negativo como el apego, salían 11. Pero puede haber más de 11. Lo que pasa es que para no complicarnos mucho, por eso nos lo dejó sencillito así. Desde hace rato parece que quieres preguntar algo, pero Geshe-la te detenía un poco. No, yo sé, porque dice que va en orden de distancia de percepción, ¿no? Y el gusto y el tacto tienen que tener lo mismo distancia, pero tú sí. Más o menos lo dijiste al final, ¿no? Sí, los dos están en contacto. Son lo mismo. Sí. Es como 1, 2, 3, 4 y 5 son lo mismo. Luki nambar sheba tan she, ki nambar sheba di su su yu, tanyo pongora. Estos dos necesitan su objeto para percibirlo. Hace falta que... Lo mismo distancia. Que estén... tocarlos. Ya, dame si eso. Bueno, lo dejamos ahí. Para que quede muy claro, el texto que vamos a estudiar de Lorry, de Mente y Conocedor, es un texto que nos va adentrándonos en ese conocimiento de lo que es la mente, va utilizando muchos términos muy filosóficos. Ahora Geshe-la lo que ha hecho es darnos como un esquema general, muy, muy, muy general, para que por lo menos tengamos una idea de qué está hablando. Y el tema de factores mentales viene al final del todo. De hecho, se trata como una lección aparte. Incluso a veces hasta se coge otro texto aparte para poderlo explicar con mayor detalle. Por eso, cuando vean el texto, no se esperen que pronto va a venir factores mentales. Eso viene al final del todo. Y que en el texto, como es un texto muy filosófico,
también está escrito un debate. Y si alguien dice que esto es así, entonces no es correcto por esto y por esto. Y si alguien dijera tal, pues esto y esto y esto. Pero como a lo mejor nos puede confundir más que aclarar, toda esa parte de debate la vamos a hacer a un lado. Y solo vamos a explicar la exposición de nuestro propio sistema que estamos siguiendo. Muchas gracias.